La Universidad Católica Argentina quiere formar profesionales que sean expertos en humanidad. Por eso, desde la Dirección de Compromiso Social y Extensión, se promueve la extensión como forma de incorporar nuevos saberes a partir del vínculo generado con sectores vulnerables de nuestra sociedad. El Consejo Superior ha instituido el premio Compromiso Social para distinguir a los docentes que durante el pasado año lectivo han realizado una tarea destacada en este sentido. Y a las profesoras Marina Di Marco y María Sol Rufiner por el desarrollo de la experiencia formativa inclusiva, historias que nos transforman, filosofía y literatura para el cambio personal a través del conocimiento. Este proyecto interdisciplinario implementó un taller de filosofía para niñas de tercer grado del Colegio Buen Consejo de la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo el método Philosophy for Children. A través de la lectura de cuentos y mitos, se pretende fomentar un diálogo que impulse el pensamiento crítico, creativo y reflexivo en las niñas. La EFI se desarrolló en colaboración entre la Cátedra Teoría y Análisis del Discurso Literario 1 de la Licenciatura en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la docente Marina Di Marco y la Cátedra Ética y sus Fundamentos de la Licenciatura en Psicopedagogía de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la profesora María Sol Rufiner. El proyecto contó con la colaboración de la profesora Giovanna Mioli, doctora en filosofía de la Universidad de Padua, Italia. El trabajo interdisciplinar e intercátedra luego continuó con una instancia de investigación, de presentaciones en congresos académicos y la distinción como finalista del University Award 2024, siendo reconocida como una de las 15 mejores prácticas de aprendizaje y servicio en América Latina. Marina Di Marco, a su vez, en el 2020, acompañó a alumnas de la Cátedra de Discurso Literario 1 en la creación de textos e ilustraciones para la colección de libros Cuento Contigo de la Fundación Tiempo de Actuar, la cual tuvo el patrocinio del Pontificio Consejo de la Cultura. Agradecemos al director de Compromiso Social y a los premiados,